Ganar dinero es un objetivo que todos tienen en sus vidas, pero incrementar las formas y la eficiencia de ganar dinero con el objetivo de lograr todavía más es, sin dudas, un objetivo más grande. Pero este objetivo no es ninguna mentira, de hecho, es completamente posible y el día de hoy les enseñaremos cómo lograrlo en simples consejos que siempre podrá realizar. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Pide un aumento de sueldo o una bonificación. ¿Cuándo fue la última vez que pediste un aumento de sueldo en el trabajo? ¿O simplemente estás esperando que te den uno? Pedir un aumento de sueldo es un excelente enfoque para aumentar tus ingresos fácilmente. Pero quieres asegurarte de hacerlo bien. Cuando planee pedirle un aumento a su jefe, es importante que se prepare para tener la conversación. Documente sus logros y elogios en el trabajo. Asegúrese de resaltar métricas y resultados específicos para mostrar cómo sus contribuciones y habilidades han ayudado positivamente a la empresa a alcanzar sus objetivos. Esencialmente, tendrás que ser tu propia persona exagerada para presentar tu caso. Si no es posible un aumento inmediato, no se dé por vencido. Puede preguntarle a su jefe qué necesitará para obtener el próximo aumento o bonificación por trabajo. Una vez más, use su historial de desempeño anterior para resaltar su historial, y luego trabaje con su jefe para establecer metas de desempeño para un aumento futuro. Número 2. Consigue un trabajo mejor pagado. ¿Un aumento no está en las cartas en este momento? ¿El aumento que recibió no fue suficiente? Puede que sea el momento de desempolvar tu currículum y tu perfil de LinkedIn y empezar a buscar un trabajo mejor pagado. Aprende a usar LinkedIn para encontrar un trabajo mejor pagado. Puede usar un sitio web para investigar los salarios según su ubicación para ayudarlo a tener una buena idea de lo que se le debe pagar antes de solicitar un trabajo. También podría considerar obtener algunas certificaciones o tomar cursos que podrían ayudarlo a aumentar su salario. ¿Qué te están pareciendo estos consejos? Asegúrate de ganar mucho dinero e incrementar tus ganancias manifestándolo mediante el comentario ganancias millonarias en este video. Y continúa viendo, pues tenemos todo lo que necesitas para lograrlo. Número 3. Consigue un trabajo a tiempo parcial. Un trabajo de medio tiempo, si su horario lo permite, es una excelente manera de aumentar los ingresos. Especialmente si un aumento o un trabajo mejor pagado no están disponibles de inmediato. Su trabajo a tiempo parcial no tiene que ser nada lujoso y tampoco tiene que ser permanente. Puede decidir trabajar a tiempo parcial durante un periodo de tiempo específico o hasta que alcance una meta financiera particular. Se trata de centrarse en lo que quiere lograr mediante el uso de un trabajo de medio tiempo para ayudarlo a acelerar su línea de tiempo. Cuando se trata de trabajar a tiempo parcial, es muy importante que tenga en cuenta cómo gasta el dinero extra que gana. Lo último que quieres es quitarle tiempo extra a tu descanso o a tu familia para trabajar más horas, y luego que el dinero se te escurra entre los dedos. Asegúrese de planificar este ingreso en su presupuesto. Número 4. Comience un ajetreo secundario de bajo costo. Comenzar un ajetreo secundario es como aumentar sus ingresos mientras construye un negocio. Básicamente, le permite monetizar aquello en lo que es bueno o monetizar algo que le interesa. Su ajetreo secundario podría ser algo que organice durante la noche después del trabajo o los fines de semana. Algunas industrias populares para comenzar un ajetreo secundario incluyen fitness, salud y bienestar, estilo de vida saludable, planificación de comidas, entrenamiento personal, coaching, belleza y moda, reseñas de productos, estilismo, soporte tecnológico, gestión de redes sociales, diseño gráfico, creación de sitios web. Bloguear constantemente sobre un tema de nicho, y aprovechar los enlaces y asociaciones de afiliados. Fotografía, por ejemplo, bodas, eventos corporativos, fiestas, sesiones de estilo de vida. Alimentos, catering, repostería, impartir clases, crear videos prácticos. Tenga en cuenta que cuando se trata de hacer crecer su actividad secundaria hacia la rentabilidad, tendrá que ser paciente.
También es posible que deba aprender habilidades comerciales específicas, como crear un plan comercial, marketing y finanzas comerciales. Número 5. Ordena tu casa y vende tus cosas. Vivimos en una época en la que somos propensos a adquirir más cosas de las que realmente necesitamos. Como resultado, a veces terminamos con más de lo que realmente necesitamos, y un montón de cosas sin usar que abarrotan nuestros hogares. Si te sientes así, ordenar es una gran idea. Puede dejar de lado las cosas que ya no necesita pero que aún tienen valor y obtener un ingreso adicional. Este dinero puede tener un gran impacto en el logro de sus metas financieras. Los lugares donde puede vender rápida y fácilmente incluyen Facebook Marketplace, eBay. Un gran enfoque de limpieza es el método KonMari de Marie Kondo. Es muy popular y muchas personas han tenido éxito al usarlo. Ordenar y vender sus artículos es como aumentar sus ingresos rápidamente mientras limpia su hogar. Número 6. Recorta gastos siempre que sea posible. Es sorprendente la cantidad de dinero que puede desperdiciar en gastos furtivos, como suscripciones no utilizadas, comida desperdiciada, facturas de servicios públicos elevadas, etc. Encuentre formas de reducir su presupuesto y reducir los gastos para aumentar los ingresos rápidamente. Por ejemplo, pruebe estos trucos para reducir su factura de electricidad, busque un seguro más barato y prepare comidas para no pedir comida para llevar cuando no tenga ganas de cocinar. Si gasta 50 a la semana comiendo fuera, eso suma 2.600 en solo un año. Eso es dinero para su fondo de emergencia o para unas divertidas vacaciones familiares en algún lugar. Recortar gastos es una forma inteligente de obtener ingresos adicionales. Número 7. Gana dinero con tus hobbies. Ganar dinero con tus pasatiempos es como aumentar tus ingresos mientras te diviertes. Si te gusta hacer manualidades, puedes vender esos artículos adorables que haces en sitios como Etsy. O si le gusta la jardinería, puede vender flores y plantas en el mercado de agricultores local. Sea cual sea tu pasión, lo más probable es que puedas ganar dinero con ella. Usar los pasatiempos que le encanta hacer es una excelente manera de aumentar los ingresos rápidamente. Número 8. Crea ingresos pasivos. El ingreso pasivo es como obtener ingresos adicionales de forma continua. Lo mejor de los ingresos pasivos es que, después de la configuración inicial o el trabajo, continúas ganando con ellos. Por ejemplo, invertir en el mercado de valores, obtener regalías de un libro publicado y alquilar propiedades son formas de generar ingresos pasivos. Entonces, el ingreso activo es donde usted trabaja activamente en un trabajo secundario, pero el ingreso pasivo es donde gana mucho después de que se completa el trabajo. Número 9. Pide trabajar desde casa. Viajar al trabajo todos los días no solo requiere mucho tiempo, puede ser increíblemente caro. De hecho, una investigación de Citigroup encontró que viajar al trabajo le cuesta a los estadounidenses un promedio de $2,600 al año. Eso equivale a alrededor de $216 por mes, una parte significativa del cambio que podría ahorrar si redujera o eliminara su tiempo de viaje. Ahorre en desplazamientos preguntándole a su jefe si puede trabajar de forma remota, ya sea a tiempo completo o algunos días a la semana. Skype, Slack y otras aplicaciones de red hacen que la colaboración remota sea más fácil que nunca, y Harvard Business Review informó que trabajar desde casa puede hacer que los empleados sean más productivos. Número 10. Haz ejercicio en casa. Mantenerse en forma es crucial para mantener su calidad de vida, y mantenerse saludable puede ayudarlo a ahorrar dinero a largo plazo. Aún así, la membresía de un gimnasio puede ser costosa. Statistic Brain informó que la membresía promedio en un gimnasio cuesta algo por mes, y ese número puede aumentar a más de $100 si vive en un área más cara. Aumente su salario neto al deshacerse de la membresía del gimnasio para hacer ejercicio por su cuenta. Haga caminatas y carreras rápidas por su vecindario, y pase una hora en bicicleta el fin de semana. Puedes fortalecer tus músculos con ejercicios de peso corporal, como flexiones, que puedes hacer en casa. Número 11. Trabajar en vacaciones. Por supuesto, trabajar más puede aumentar su cheque de pago. Sin embargo, no necesariamente tiene que registrar más horas para ganar más dinero. Dependiendo de su empleador, simplemente elegir los turnos correctos podría ayudarlo a ganar más. Si su empleador ofrece pago de tiempo y medio o tiempo doble por trabajar en los días festivos, considere inscribirse en uno o dos turnos adicionales para aumentar su salario neto.
El trabajo adicional tampoco tiene que interferir necesariamente con la diversión de sus vacaciones. Considere celebrar el Día de Acción de Gracias el sábado o el domingo en lugar del jueves, por ejemplo, para obtener algo de dinero extra. Número 13. Ajuste su uso de servicios públicos. Suscribirse al servicio de telefonía celular, cable e internet es un acto de equilibrio entre comprar lo suficiente para cubrir lo que necesita y no pagar por servicios que no usa. Revise sus estados de cuenta recientes de esos servicios para asegurarse de que no está pagando extras. También debe considerar cambiar a un proveedor de telefonía celular alternativo o consultar los servicios de transmisión de televisión y los proveedores de llamadas para negociar mejores tarifas en las funciones que realmente desea. También revise su consumo de electricidad. Algunos proveedores cobran menos por el uso de energía más tarde en la noche, por lo que simplemente hacer la cena más tarde en el día podría ayudarlo a ahorrar. Y si vive en un estado soleado con un alto costo de electricidad, alquilar paneles solares podría ahorrarle aún más dinero. Usa estos consejos para aumentar tus ingresos rápidamente. A medida que toma medidas adicionales para aumentar sus ingresos, asegúrese de establecer las intenciones correctas para sus ganancias adicionales. No quiere perder su tiempo o el aumento de los ingresos que gana, especialmente después de trabajar tan duro por ese dinero. Priorice establecer un plan por adelantado para pagar su deuda, ahorrar más dinero, aumentar sus inversiones y alcanzar sus otros objetivos. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.